lidian cada día con la falta de insumos agrícolas y los desvaríos del clima y la economía. Pero como buena familia, comparten las rudas labores para su sustento y aportar. Realmente que viene del campo y no tenga el puerco, no tenga el carnero y no tenga la gallina, realmente para qué vamos a vivir en el campo. Figúrate, si yo tengo que salir de aquí del campo a ir al pueblo, comprarle una libre carne poco que no sé qué precio está, no, ¿para qué voy a estar aquí? Hay trabajo para todo el mundo. Hay unos cuantos puercos, tengo una cría de guanajo. Mi esposo le muele yuca, se le muele caña. Yo les ayudo ahí en todo, aparte de las tareas del hogar. También en la no tan afortunada campaña del arroz. Cuando teníamos los insumos era de 5 toneladas, pero ya las tierras se han ido cansando y está ya a 1 y pico. Entonces son tierras malas, me ataca mucho el picú. Se cayó la producción de arroz y de frijol también. La corriente aquí nos está golpeando mucho porque si no estás permanente con el chorro, pues la tierra se seca. 10 quintales fue lo que pude entregar. ¿Pero aún así entregaste? Sí. ¿Y cuál fue la producción total? La producción total fueron 15 quintales. Tuve que dejarles de comer, el consumo de la casa tuve que dejarlo. Desde su finca en la Cooperativa de Créditos y Servicios Jorge Alfonso, del municipio Cienfueguero de Abreus, fue uno de los que aportó 10 quintales al programa provincial de autoabastecimiento de frijol con destino a entregas de la canasta familiar normada. ¿Qué cree usted del tema de los precios? Bueno, los precios sí están alterados. Alterados de tal forma que realmente al precio que nos pagan el arroz nosotros no da la cuenta porque hoy yo traigo un hombre aquí para que trabaje a la mañana y tengo que pagarle 1.000 pesos. ¿Cuánto le paga el Estado por un quintal? Si es pulido son 4.700 pesos lo cobré el que entregué ahora de primavera. Cuando baja a lo que es la ficha de costo, es muy. Hoy el fangueo está a 1.500 pesos, la siembra está a 1.500 pesos, pero no eso, baja real líquido y tienes que pagar la mochila a 200 pesos. Yo digo que si debían de subirle un poco el precio del arroz, porque realmente el campesino no puede subsidiar el arroz que se come el pueblo. Hay que producir para el pueblo, ¿no? Pero que a ese precio no nos da. El combustible que nos da a nosotros no nos alcanza. Hay un descontrol con el problema del pago que se lleva el arroz y tú no sabes cuándo va a cobrar. Y el guajiro necesita dinero en mano. Obstáculos en la aspiración de que Cienfuegos produzca al menos el 50% del que anualmente se destina a la cuota en el debate de campesinos como este y su familia, que en breve alistarán sus tierras en espera de una mejor cosecha de arroz para sustento familiar y aportar. Ismari Barcia, Notisur.